¿Qué es eso que necesita, que te hace tener una necesidad tan crónica de otra persona? Los problemas de la pérdida son esencialmente psicológicos y emocionales. Debes ser capaz de seguir adelante airosamente con la vida. Esta es la elección que tienes. Puedes dejar que el mundo viva bajo tu sombra, o puedes estar siempre muriéndote por conseguir algo de sombra. Ves que ahora mismo el proceso fundamental de la vida dentro de este cuerpo no necesita, es interdependiente, está destinado a ser así. La naturaleza física de tu existencia es interdependiente. Tienes que comer, tienes que respirar, tienes que beber agua, tantas cosas. Necesitas servicios, mantenimiento. Pero aquello que está generando esta vida parece ser un proceso completo en sí mismo. No necesita el apoyo de nadie. ¿Es así? ¿Te parece que es así? ¿Lo sientes así? ¿Sí o no? Es así. Entonces, ¿qué es eso que necesita, que te hace tener una necesidad tan crónica de otra persona? ¿Es la naturaleza de tu pensamiento, tu emoción? Tal vez en cierta etapa de tu vida, incluso de tu cuerpo físico. Ahora, el cuerpo físico es una cosa. Tú no lo hiciste. Verás que si te interesas mucho por un libro, estás leyendo un libro de suspenso, todas tus necesidades físicas desaparecerán. ¿Te has dado cuenta de esto? Solo estás leyendo un libro de suspenso de mala calidad. Pero es suficiente. 2 horas sin pensar en comida, en esto, en lo otro. Todas tus necesidades físicas simplemente se han ido. ¿No es así? Así que muy fácilmente se puede trascender. Si lo deseas, no digo que debas hacerlo, sino si lo deseas. Lo físico se puede dominar muy fácilmente. No es tan difícil. Ahora bien, los problemas de la pérdida son esencialmente psicológicos y emocionales. Por lo tanto, la estructura psicológica de quién eres, al menos la estructura psicológica de quién eres, deberías crearla tú, ¿no es así? Si crearas tu estructura psicológica, ¿la convertirías en una posibilidad desdichada o en una posibilidad dichosa? Si es que la crearas, me refiero a lo que pretendes para ti. Lo que pretendes para tu vecino puede ser discutible. Al menos lo que pretendes para ti mismo no es desdicha. Ningún ser humano hace eso. Por lo tanto, obviamente no has creado tu proceso psicológico o la estructura psicológica conscientemente de la manera que la quieres. Ahora bien, eso significa decir, puf, si se cae mañana no me importa, seguiré con mi vida, pasado o mañana. No, 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 no se trata de eso. Es solo que debes vivir de tal manera que estés dispuesto a morir por alguien ahora mismo. Pero si resulta que mañana mueren, no tú, ellos, debes ser capaz de seguir adelante airosamente con la vida, pero hoy debes vivir como
si estuvieras dispuesto a morir por esta persona, genuinamente. De lo contrario, no hay santidad para la vida. Si conviertes esto en un cálculo lógico, después de todo, soy una vida independiente, ¿por qué necesito a alguien? Tu vida se volverá terriblemente fea. Debes vivir como, no puedo vivir sin ti. Pero mañana, si sucede, eso es mañana. Si sucede que esa persona desaparece, ya sea por muerte, o se libere, o lo que sea. Entonces debes ver que esta es una vida independiente, pero si lo ves hoy, tu vida se volverá fea. Entonces las personas que no son capaces de entender esta distinción, o se vuelven seductoras despiadadas, o se vuelven tan sensibleras y perdidas, que no son capaces de disfrutar de sus relaciones. La mayoría de las relaciones son solo, conocen algo de alegría solo al principio. Después de eso es una complicación continua y un dolor, para la mayoría de las personas, desafortunadamente. Esto se debe a que no has entendido la naturaleza, no has experimentado la naturaleza de este, estás tratando de entender la naturaleza de aquel. Eso nunca va a suceder. Si tienes una relación maravillosa, la mayoría de las veces es porque la otra persona es maravillosa. Mala manera de vivir, ¿no es así? Debes tener una relación maravillosa con todos los que te rodean por quien tú eres. No por quien sea alguna otra persona. Esta es la elección que tienes. Puedes dejar que el mundo viva bajo tu sombra, al bienestar de tu sombra. O puedes estar siempre muriéndote por conseguir algo de sombra. Esa es la elección que todo ser humano tiene.